Paula. Paul, ¿eres tú? ¿Ann? Sí, ¿ocurrió algo malo? No, 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 Ann. Solo tuve una pesadilla, es todo. Vaya, mal momento para tener una pesadilla. ¿Qué soñaste? No importa, solo fue un sueño. Te amo, Paul. Y yo a ti, Ann. Desperté hace un momento y quise llamarte. No has olvidado lo de hoy, ¿verdad? Déjame pensar. Oh, sí. Nos vamos a casar hoy, ¿no es verdad? Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa y juras solemnemente ante Dios y sus testigos que la amarás, honrarás y cuidarás y que te separarás de todos por su amor y que cumplirás con ella todos los deberes que un esposo debe a su esposa mientras los dos vivan. Lo juro. Y tú, Ann, tomas a este hombre como tu legítimo esposo y jura solemnemente ante Dios y sus testigos que lo amarás, lo honrarás y cuidarás, y que abandonarás todo por seguirlo a él, y que cumplirás con él todos los deberes que una esposa le debe a su esposo mientras los dos vivan. Lo juro. Ahora pone el anillo en la mano izquierda de Ann y repite conmigo. Este anillo que te doy... Este anillo que te doy... Es el símbolo y la promesa de nuestra constante fe y gran amor. Es el símbolo y la promesa de nuestra constante fe y gran amor. Con este anillo te desposo. Con este anillo te desposo. Siendo que Paul y Ann se han aceptado en sagrado matrimonio y que hemos sido testigos ante Dios de su contrato y habiéndose jurado uno al otro que continuarán con su fe, los declaro marido y mujer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que aquellos que se han unido ante Dios no sean separados por el hombre. Y ahora que el Dios misericordioso los cuide y ayude hasta que la muerte... Keith Atkinson y Belinda Velázquez. Thank you.
Hola, dormilona. Hola. ¿Ya llegamos? No, aún no. Me detuve un poco porque no veo nada con esta niebla. ¿Dónde estamos? No tengo la más nebulosa. ¿Por qué no tienes la más nebulosa? Porque tengo sueño. Mi pobrecillo amor, debes estar agotado. Has conducido durante horas. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Vamos un poco atrasados en el horario, ¿no crees? Yo estaba pensando que cuando seamos abuelos y nuestros nietos pregunten dónde pasamos la luna de miel, les diré. Decidimos que debíamos pasarla en una nube. Vaya, de verdad que planeas el futuro. Sí. Vamos a estar juntos mucho tiempo, mi amor. Para siempre. Nunca voy a dejar que te vayas. Pues no estoy planeando irme. Bastante trabajo me costó atraparte. Yo quise casarme contigo desde el primer día que te vi en el club campestre. Pero no quise que pensaras que era demasiado agresiva. Me dio miedo. Así que me porté muy fría e indiferente. Lo sé, pero la verdad, nunca pudiste engañarme. Pude ver a través de ti. No. Imposible. ¿Cómo supiste? Tengo mis métodos. Bueno, en realidad no importa ahora que ya estamos casados. Aún me parece mentira, Paul. Soy una mujer casada. ¿Qué hora es? Hemos estado casados casi 14 horas. 11 apenas. Bueno, no importa. Todavía no me siento diferente. Tal vez eso se deba a que en realidad no hemos empezado nuestra vida de casados. Te sentirás diferente muy pronto. ¿Cómo deseo que la niebla levante para seguir nuestro camino? Pues he oído que a veces la niebla se estaciona durante días y que no se mueve desde el amanecer hasta el anochecer. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya que nos detuvimos y como no tenemos algo mejor que hacer, ¿por qué no te acercas y dejas que te ame un poco? Bueno, creo que eso no estaría mal, ya que no hay nada mejor que hacer. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, ¿qué es? ¡Paul! ¿No lo oíste? No. Mira. Ven a la orilla. ¿Qué? ¿Qué dices? No estoy seguro. Paul. Espera. Paul. Thank you.
Paul, ¿qué ocurrió? No estoy seguro. Pero había algo en esa... Pero no había nadie ahí. Saltó por la orilla. Estoy tan cansado que mi mente me hace ver cosas extrañas. Mi amor, te ves agotado. Paul, ¿por qué no te recuestas y descansas hasta que levante la niebla, eh? Ven, recuéstate. Eso es, ahora descansa. Cierra los ojos, relájate y trata de dormir. ¿Paul? No te arrepientes, ¿verdad? ¿Qué? ¿De ti? No puedo evitarlo. Quiero estar segura de que realmente me amas. Yo te quiero tanto. No te arrepentirás jamás. Soy tan feliz. No quiero que nunca cambiemos en una forma u otra. Soy una tonta. No, ni lo pienses. Dije que te durmieras y todo lo que hago es hablar. Quisiera que siempre estuviéramos así, hasta el final. Ahora me estoy poniendo filosófica. Debe ser la niebla. Creo que ya no sé ni lo que hablo. Siento que estamos en el umbral de una nueva y tremenda experiencia. Tienes razón, amor. Mañana iniciaremos una nueva vida. Quiero decir, hoy. No lo habrás olvidado. Señora Ryan. ¡Ey! Está levantando la niebla. Vamos. Démonos prisa. Sí, Paul. ¿No crees que es mejor que enciendan los faros? ¿Qué haría yo sin ti? ¡Cuidado, Paul! Yo los vi, señor, pero no pude hacer nada. A un lado. Le juro que no pude hacer nada. Aléjense, por favor. Dejen espacio para que lo suban. A un lado. Aléjense. Debe creerme. No fue culpa de ti. No fue culpa mía. Tírense. No, te lo juro. El hombre iba volando. A un lado. La chica salió volando. Ayuden aquí. Está hecho pedazo. No fue culpa mía, señor. ¡Dense prisa con él! ¡Llévenselo de aquí! ¡Ella está muerta! ¡Está destrozada! ¡Rápido! Era preciosa, qué lástima. Iban de viaje de luna de miel. Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Traía identificación? Sí, traía su permiso de conducir. Es a nombre de Ann Martin. ¿Sigue igual? Sí. Podemos decir que se ha recuperado muy bien físicamente, pero psicológicamente... Entiendo. Cuénteme sobre él otra vez. La ambulancia los trajo a él y a su esposa hace varios meses. La esposa murió. Él estaba muy grave, contusiones múltiples, fractura de cráneo, fractura de la tibia. Ella estaba muerta. Fue un accidente. Pero por algún motivo él se siente responsable de su muerte. Estaba tan agitado que durante un tiempo tuvimos que aislarlo. ¿Desde cuándo se ha presentado ese estado de depresión?
No sabría decirlo exactamente. Pero calculo que poco después de que recuperó el conocimiento. Últimamente ha empeorado. Ha comenzado a actuar como si su esposa todavía estuviera viva. Eso es lo que realmente me inquieta. ¿Por qué no volvemos a mi consultorio? Quisiera revisar de nuevo los informes médicos. Está bien, como usted diga. Estoy recordando algunos casos de depresión aguda. Parece que podría ocurrir una recuperación espontánea. El restablecimiento podría iniciarse por un suceso común como entrar en contacto con otra persona o un cambio de ambiente. ¿Qué opina su familia de la situación? Está muy preocupada. Harán todo lo posible por ayudarlo. La tragedia es que ambos eran muy jóvenes. Estaban empezando su vida. Sí. Póngase usted en su lugar. Solo imagine que su novia muriera la noche de bodas. Eso tendría un efecto traumático en cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si su comportamiento es anormal? ¿O hasta qué punto su depresión ha rebasado el nivel lógico? Afortunadamente, pocos de nosotros nos hemos enfrentado a una tragedia así. Cuando se examina desde ese punto, sé que no tendrá efectos duraderos. Pero sigo teniendo una sensación de inquietud. Llámelo corazonada, premonición o lo que sea. A mí también me preocupa. Pero hemos revisado su historial y encontramos un fuerte ego, una personalidad muy definida. Tal vez si lo sacáramos de este ambiente y volviera al trabajo, especialmente si tenemos a su familia para ayudarlo. Sería muy conveniente. Mike, mientras yo hablo con su familia y hago los arreglos, hable usted con él. Hágale saber lo que tenemos en mente. Lo haré. Puede ser que no estés de acuerdo, pero debes hacer que tu mente piense en otras cosas. Paul, es tiempo de acabar con esto. ¿No quieres irte a casa? ¿Es eso? ¿Hay algún otro lugar a donde prefieras ir? No. Está bien, Paul. Hablaremos de esto otro día. Pero hay un lugar. ¡Espere! ¡Espere! Escuche, doctor, he estado pensando y tal vez tenga razón. ¿Cuándo puedo irme? Bueno, tendremos que hacer los arreglos. Será tan pronto como tu familia pueda venir por ti. Pero eso les causará muchos problemas, doctor. ¿Por qué no les llama? Yo voy al aeropuerto. No sé, me sentiría mucho mejor. Por favor, usted mismo lo dijo. Estoy completamente bien, excepto por mi pierna. Sí. Entonces, ¿por qué no? No se preocupe, doctor. Todo va a salir bien. No volveré al hospital. Señor Ryan, morir es parte del orden de las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para criticarlo? La vida es muerte, la muerte es vida, pero a veces, cuando se es tan joven... Sí, la recuerdo muy bien. Recuerdo muy bien a la joven señora. Tan tranquila, tan reposada. Podía haber estado dormida. Le dará gusto saber que aquí, en la Puerta Celestial, la cuidamos muy bien. Como hacemos con todos nuestros huéspedes. Nuestros alojamientos están entre los mejores. Entiendo todo eso, señor Hilton. Lo único que quiero saber es en dónde está enterrada para poder ir. Sí. Bueno, creo que reside en el Boulevard de la Serenidad, aunque no estoy muy seguro. Permítame. Sí, claro, claro, aquí está. Es verdad, yo tenía razón. En el Boulevard de la Serenidad, Cripta de la Eternidad, fila 1, número 7 de la pared norte. Esa es una de nuestras mejores secciones. Algunas de nuestras personas más importantes residen allí. La señora Penny Wilton reside muy cerca. Y también nuestro exalcalde. Está en muy buena compañía. Y... déjeme ver. Cielos, ya es bastante tarde. Normalmente yo le pediría que volviera mañana, pero ya que ha venido desde tan lejos, sería una pena decepcionarlo. Así es. Me decepcionaría mucho. Lo comprendo. Sería muy difícil encontrar la cripta, desde luego, para un extraño, quiero decir. Ya sé, lo acompañaré personalmente. Vamos.
Después de usted, por favor. Es por ese lado. Notará usted, señor Ryan, lo hermosos y amorosamente cuidados que están nuestros terrenos. Considerando que una atmósfera tranquila y silenciosa es esencial para el bienestar espiritual de nuestros muertos. Ah, señor Ryan, si ve usted por allá, a su derecha. Mire, están terminando un entierro. ¡Qué escena tan hermosa! Nunca ha dejado de conmoverme. Las tiernas y dulces despedidas de los amigos del ahora ya finado de esta vida temporal. El cúmulo de tierra recientemente removida, simbolizando el regreso al seno de la madre tierra, de la cual todos venimos. ¿Alguna vez había usted meditado en eso, señor Ryan? No mucho. ¡Oh, qué pena! Debería usted hacerlo porque uno nunca sabe, ¿verdad? Mire, para quienes piensan en el futuro, nuestro programa de seguridad general le ofrece un... Se está haciendo tarde. Hablaremos de eso en otra ocasión, ¿quiere? Oh, le suplico que me perdone, es que siempre me emociono. Ah, señor Ryan, vea por allá. ¿Ve usted nuestro monumento nuevo, estilo californiano? Los dolientes pueden estar seguros de que sus difuntos estarán felices. Ah, ya casi llegamos al Boulevard de la Serenidad. ¡Ay, ah, a propósito! Por aquella colina tenemos nuestro nuevo horno crematorio en el mismo terreno. Es una gran comodidad. ¿Perdón? Solo pensé en mencionárselo por si algún día le interesa. En el caso específico de la señora Ryan, debo señalarle que, aunque el entierro fue casi inmediato, nosotros la tratamos con el más amoroso de los cuidados. ¿Ustedes la tocaron? Sí, señor. Pero estrictamente bajo las instrucciones de la familia de la finada. Señor, ya casi estamos llegando al lugar de su eterno descanso. Debo disculparme por este desorden, señor Ryan. Pero esto es inaudito. Aunque usted ya sabe cómo son los obreros en la actualidad. Debo entrar a hablar con ellos, así que, con su permiso. Listo, ya todo está limpio y en orden otra vez. Ah, por favor, no olvide que cerramos en exactamente 36 minutos.
¿Hay alguien ahí adentro? Vámonos ya, Charlie. Pronto va a llover. Espera, ¿quieres? Debemos revisar que todos hayan salido. Además, tenemos que sacar la herramienta. Ay, viejo, haces tanto ruido que hasta los muertos te van a oír. ¿Te preocupa que haya alguien? Pues si hubiera alguien, ya te habrían oído, ¿no crees? Vámonos, ya está comenzando a llover y a mí no me pagan por mojarme. Vámonos. Déjame poner el candado. No, ponlo. ¿Hay alguien allá afuera? ¡Auxilio! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Estoy encerrado! ¡Estoy encerrado! ¡Ayúdenme! ¡Aquí estoy! ¡Estoy encerrado! ¡Maldición! ¡Auxilio! ¡No puedo salir! No puedo salir. ¿De dónde vienes, amiguito? ¿Vives por aquí? ¿Me vas a acompañar? Debes sentirte muy solo. ¡Ey! Estás bien alimentado. Tienes la piel muy suave. Bueno, creo que si vives por aquí, sabes dónde buscar alimento. ¿Verdad que sabes? Parece que hay alguien aquí. Ayudarme.
Dios santo. No puede ser. ¡Paul! ¡Mi amor! ¡Sácame de aquí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Paul! ¡Ayúdame! ¡Han! ¿Estás ahí? Oírme. Soy Paul. ¿No me conoces? ¿Estás a salvo? ¿Paul? Sí, soy yo. Aquí estoy, amor. Viva, viva. Te había perdido. Todo este tiempo sin ti,
¿Cuántas veces quise morir? Fue espantoso. Estaba dormida y desperté aquí. Recuerdo las luces. Luego me llevaron al hospital. Y cuando desperté, estaba enterrada aquí. Ya pasó todo, Anne. Olvídalo. Estás conmigo. Y nunca más nos separaremos. Nunca. Buscaré algo con que taparte. Espera aquí. Eso es. Así estás mejor, ¿verdad? Has estado inactiva durante tanto tiempo que debes estar acalambrada. En cuanto la sangre empiece a circular, te sentirás mejor. En los casos de catalepsia, el corazón late tan despacio que deja el cuerpo prácticamente sin vida. Las apariencias son las de la muerte. No lo entiendo. Tampoco yo lo entiendo. Lo único que sé es que esto es un milagro. Un verdadero milagro. Aquí está. Según parece, ya lo conocías. Oh, sí. Fue mi primer amigo aquí. No recuerdo que hayas tenido un gato. Es más, estoy seguro de que antes no te gustaban los gatos. ¿Por qué estás interrogándome así? Lo lamento, Ana. No quise incomodarte. Vas a necesitar comida caliente y atención médica. En cuanto salgamos por la mañana. No tenemos por qué estar a oscuras. Vi algunas velas cuando entré. Al menos tenemos luz. ¿Sería demasiado pedir una fogata para dos? Amor, tienes frío. Te prometo que tendrás una chimenea. Tendrás todo lo que quieras. Pero eso en cuanto salgamos. Puede ser que encuentre la manera de salir. No te inquietes, amor. Saldremos. Solo tenemos que esperar a que amanezca. Es todo. Tal vez no nos dejen salir de aquí. No digas eso, Anne. En unas cuantas horas será de día, los obreros regresarán y quedaremos libres. ¿Está bien? Sí. Cálmate. Por ahora voy a alumbrar este lugar otro poco. Esas velas ayudarán bastante. Y si se acaban, adentro hay más. No te vayas. Vuelvo enseguida.
parecen muy antiguas. Hace mucho que deben estar aquí. ¡Ann! ¿Qué pasa? No te asustes, es el viento. Paul, nuestras vidas están en peligro. No hay de qué asustarse, son tonterías. Espera aquí. Voy por las velas. No, no me dejes. Está bien. Ven conmigo. ¿Lo ves? Vamos a estar bien. Ven, vamos a ponernos cómodos. Van a ser las dos. En 4 horas amanecerá. Gracias a Dios que falta tan poco. Sí. Te ves tan cansado. ¿No quieres dormir? No, estoy bien. Solo nos quedan unas cuantas horas. Aún no lo puedo creer. Tampoco yo. Todo este tiempo y todo por un error. El único error fue de mi parte. Primero en la carretera y luego por no venir antes. ¿Crees que vamos a estar bien, Paul? Perfectamente. ¡Ann! Tal vez no debamos hacerlo. ¡Ann, cálmate! Ellos no. Todo estará bien. Sé que ellos... No vas a dejar que un tonto gato te moleste, ¿verdad? Siéntate. Y ahora... Escucha, tú solo piensa en lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí. Vamos a olvidarnos de este lugar. Vamos a divertirnos, a gozar de la vida. No me interrumpas. Primero voy a llevarte a un lugar donde brille el sol todo el día. Con aguas cristalinas y hermosas playas, ¿de acuerdo? Sí. Después de que tomemos bastante sol, vamos a divertirnos en la gran ciudad. ¿Eso te parece bien? Me parece maravilloso, Paul. Vamos a divertirnos tanto. Volver a estar viva. Vivir la vida. ¿Crees que estará bien? Claro, después que hayamos... Eso no los detendrá. Ellos no nos dejarán ir. ¿Ellos? Sí. Estamos condenados tú y yo. ¡No! Nada ha cambiado. Todo será como yo te dije, Ann. Es ridículo. Es solo un estúpido gato. Debe haberse vuelto loco o algo y ahora está muerto. No puede hacernos daño, ¿sí? ¿Puede? ¡Míralo, Ann! No. ¿Esto puede dañarnos? ¡Contéstame! Paul, es que tú no entiendes. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendo? Te he devuelto la vida y nos iremos de aquí. Es solo que se volvió loco. Es únicamente un gato. Un estúpido animal. ¿Qué otra cosa hay? Es la única explicación. Es la única. No. De no ser así. Estoy bien. Solo me arañó. Creo que me asusté.
Los médicos dijeron que debía tomarlo con calma. Anne, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué ocurre, mi amor? Nada. Me has hecho tanta falta, Paul. Creí que no iba a poder soportar ese tormento hasta que te encontré. No te comprendo. Escúchame atentamente, mi amor. Estamos en mundos diferentes. Y solo en la eternidad, por la fuerza de nuestro amor, volveremos a estar juntos. Y ahora, dentro de poco, yo tendré que regresar. No, Anne, ni siquiera pienses en eso. Vamos a vivir nuestra vida. Paul, ¿no te das cuenta? Mira. Mira a tu alrededor, las lápidas. Es como si estuviéramos suspendidos en la eternidad entre el tiempo y el espacio y el cielo y la tierra. Este no es nuestro mundo, pero nuestros espíritus se fundieron. No hay pasado, ni futuro, ni otras personas, solo nosotros, aquí y ahora. Mira. Está amaneciendo. Lo sé. Es hermoso, ¿verdad? En un momento todo habrá terminado. Y olvidaremos nuestros cuerpos. Mi espíritu alcanzará tu espíritu. No hay nada que temer, mi amor. Es solo un paso y estarás libre al fin. ¿No lo ves? Lo único que tienes que hacer es dejar escapar la vida y serás un espíritu en la muerte. Eterno. Muy hermoso. La vida y la muerte son solo una. Igual que el río se une al mar. Nunca habías hablado así. ¿Qué es lo que te ocurre? Solo créeme, amor mío, y acéptalo. Y podremos seguir juntos para siempre. No, Anne. Paul. Paul, no me pierdas otra vez. Abrázame. Abrázame. No me dejes ir. Te amo tanto. Tómame. Tómame, Paul. Te deseo tanto. Thank you.
viene ahora? No puedo. Aquí no. No, Paul. Hazlo, por favor. Por favor. Ámame. Quiero sentir tu aliento dándome vida. No, Ann. No te das cuenta. No puede ser. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué? Esto es una locura. Tenemos que salir de aquí. No puedes entender lo que te digo. Lo que dices, Paul, es que no puedo. No quiero volver a perderte. Ahora sé que nunca saldré de aquí. Este es mi lugar. Mira, ya casi amanece. El sol saldrá pronto. Estaremos bien cuando salgamos de aquí. Y olvidaremos todo esto. Espera. Por favor. Paul. Ven. ¿Qué sucede? Debes seguir tu vida. Ahora lo sé. Debes olvidarme. Jamás. Tú eres toda mi vida, no lo sabes. Ann. ¿Quieres escucharme, Ann? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué no los ves? ¡Ahí! ¡Ahí va otro! Están a nuestro alrededor y no podemos detenernos. ¡Vienen por mí! ¡No van a dejar que me vaya! Sabes que lo estás imaginando. Y ahora quieres que también yo lo imagine. Hay una explicación lógica y te la mostraré. ¡No! ¡No vayas allá! Tengo que demostrarte que lo que dices son tonterías, que este es un fenómeno natural, completamente normal. Ven a verlo. Está cubierta de humedad. Lo causó una acumulación de humedad. Y es debido a la niebla. Por favor, Ann, vamos a salir de esta tumba. ¡Paul, mira! ¡Te están acercando! ¡Puedo verlos! ¡No puedo creerlo! ¡Puedo verlos! ¡Puedo verlos! ¡Espera, mi amor! ¡Quédate ahí! Voy a demostrarles que... ¡Atrás de ti! ¡No se acerquen a mi esposa! ¡No le hagan daño a ella! ¡No, Paul! ¡Déjame ir! ¡Tengo que irme! ¡Ann! ¿Dónde estás? Thank you.
Cuidado, el alambre tiene corriente. Está bien, ya puedes abrir. Oh, mira eso. Debe haberse electrocutado al tocar la reja. Ten cuidado. Voy a abrir para sacarlo. Vamos. Oye, viejo, ven a ver esto. Es el hombre que estuvo aquí ayer. Dejamos encerrado. No entiendo por qué no oyó cuando lo llamamos. Nosotros avisamos, ¿no fue así? Ahí hay otro. My head.